Y yo no tengo el mío. Por eso estoy aquí, sin comer, estoy enferma. Soy hipertensa, soy diabética, estoy enferma del corazón y aquí estoy por su negligencia, porque no me hace caso. Y si me he de morir en esta marcha, aquí me voy a morir, porque no me hace caso. Soy mexicana, tengo derechos. Paolo, Paolo, más, más adelántate más. Pues venimos a pedir apoyo para la búsqueda de nuestros familiares. Nuestros familiares desaparecieron el día 29 de noviembre del 2019 en la alcaldía Gustavo Madero, en la colonia Linda Vista. Desaparecieron de una forma extraña porque pues no sabemos nada de ellos desde ese día. Son tres los muchachos que están desaparecidos. Son muchachos trabajadores, son trabajadores de Sanborns y pues no sabemos más de ellos. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Los nombres de ellos? Se llama Leonel Báez Martínez, de 35 años, Jesús Armando Reyes Escobar, de 30, y Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, de 20. ¿Qué les dice la autoridad? Pues no hay avance. Ahí está la batería de emergencia para que no te quedes sin carga. No se arrimaron a ese cerro para que les dispararan 3.500 veces para hacer un informe a la policía. Los que fueron asesinados ayer en Guanajuato, su deseo en la vida no fue que su vida fuera hacerle un show al presidente. Y no es eso, digo, nosotros estamos ante la atrocidad y lo que está en juego literalmente en México, el tema es México. Para otro, yo hemos estado más de en 20 veces de reuniones, de trabajo, para que no suceda esto. Pero realmente aquí pues todos echan la bolita, unos dicen que es la secretaría, otros dicen que son las direcciones de los hospitales, otros dicen que es gobierno. Entonces, por lo tanto, el día martes de esta semana que viene vamos a hacer otro movimiento para ir a la Secretaría de Gobernación, pues para exigirles ya que pongan un nombre y un responsable, más bien que pongan un responsable con nombre y con apellido. Ya no podemos estar así ya más de 2 años, se vuelve a repetir, con este tipo de movimientos. Entonces, por lo tanto, sí, este mismo martes vamos a marchar a la Secretaría de Gobernación para exigirle ya que queremos un responsable. ¡Con ustedes! ¡No están solos! ¡Jalisco con ustedes! ¡No están solos! ¡Jalisco con ustedes! ¡No están solos! No caben etiquetas artificiales. No somos chairos, ni fifis, ni conservadores, ni de la izquierda. Somos seres humanos luchando por vivir. Por vivir estamos luchando. Ya no queremos sobrevivir, México. Por eso pido, por eso grito. Por eso grito a ustedes.